que tienta. ¿Y a quién tienta más? Al místico. El místico siempre se siente tentado para hacer un viaje astral. ¿Qué es el viaje astral? El desprenderse del cuerpo. ¿Cómo uno puede salir? ¿Cómo el alma puede verse a sí mismo? Nosotros le hicimos esto muchísimas experiencias acá en la escuela de desprendimiento, de verse a sí mismo, salir y verse. Es algo interesante, es la práctica de la muerte. Los antiguos egipcios lo llamaban la práctica de la muerte. Practicar la muerte es algo hermoso, porque le quita el miedo a la muerte. Y quitar el miedo a la muerte es quitar el 80% de nuestros miedos que tenemos en general. Y si nos quitamos nuestros miedos necesarios, desmotivados, podemos llegar a no enfermarnos tanto. Si tenemos un miedo por estrés, un estrés por miedos, por alguna razón, por peligro, lo comprendo. Pero a veces tenemos miedo por nuestra mente nada más, que nos lleva a eso. Y hacemos un estrés, y el estrés nos quita defensas, y al quitarnos defensas pueden aparecer esos enemigos y atacar nuestro castillo. El castillo de nuestra salud, si no hay defensa. El estrés, por lógica, mata las defensas, mueren defensas en cada estrés. No todos pueden reponer las defensas en la forma tan rápida como la gastan. Y ahí entra el déficit, entra su bancarrota de salud, se enferma. Cuando la persona puede reponer, es joven, puede reponer, pero cuando llega a una edad de 40 años, tanto el hombre como la mujer, ya no puede conseguir esa reposición, lo que consiguió en la juventud. Entonces ahí empieza el debacle. Gasta más de lo que puede poner en el banco y va en rojo. Empieza a ir en rojo por una cosa, empieza a ir en rojo y también por los órganos que están más vulnerables, por parte genética, por herencias, que o el padre sufrió o la madre haya sufrido, y ahí vienen las problemáticas. Pero cuando no tenemos miedos innecesarios, nuestras defensas son más seguras. Así pensaban los antiguos egipcios, así pensaban ellos, en el sentido de que el hombre se tiene que acostumbrar a la muerte y vivir la muerte para no tener miedos a ella. Para cuando venga el momento de la muerte, pueda sonreírle y como si fuera otra experiencia más de la que hizo. Qué interesante, qué interesante. Se dice muchas veces la experiencia de la muerte, muchísimas veces. Pero es tan hermosa que da ganas de no volver a la vida. Hasta tal punto le digo, es tan linda, tan hermosa. Uno siente una paz tan maravillosa que cuesta volver, cuesta volver. Cuesta entrar de nuevo en ese cuerpo que uno lo mira en una forma hasta, no sé, con una forma irónica. Este es el cuerpo, este soy yo, este tipo. Nos vemos feos, nos vemos horribles y no tenemos ni ganas de volver. Tan lindo es la muerte. Y entonces, si uno acepta la muerte en esa manera, muchos miedos desaparecen, muchos miedos desaparecen. Y uno vive una vida mucho más sana sin los miedos. Lógicamente que tenemos que tener miedos necesarios, que son los que conservan la vida. Los miedos son necesarios, pero los necesarios. No digamos decir, bueno, no tengo miedo de cruzar la calle, voy a dejar los ojos cerrados, voy a cruzar el 18 de julio, no. No voy a mirar nada, yo no tengo miedo, no. Eso es ser estúpido.
No, estúpido es una cosa. O voy a ir a 150 por hora y no voy a mirar. ¿Qué me importa? No, no es ir a 150 en el auto, no. O una moto, no. Esto es locura. Esto ya es enfermedad. No tener miedos en ese sentido es ser enfermo. Es que no cuida su vida tampoco. Pero la persona que es normal y equilibrada, haciendo prácticas de la muerte o el viaje astral, como se llama ahora, antiguamente se llamaba la experiencia de la muerte. ¿Y cómo se hacía esa experiencia? Los egipcios tenían la costumbre de construir sus tumbas en vida, en vida. Las construían durante años y cuando tenían pronta la tumba, ellos iban a visitar la tumba todos los fines de semana, el día sábado, era como si fuera el domingo. Ellos iban a la tumba a pasarla bien. Vamos a pensar como un criollo, ahí a tomar mate, comer bizcocho en la tumba. No sé. Se no tomaba mate ni comía bizcocho, pero quiero decirle una idea para que nuestra mente criolla entienda a lo que yo voy, lo que sería un sábado pobre. Y le pregunta a la mujer: ¿y dónde está tu marido? ¿Y dónde va a estar? Hoy no la vamos a encontrar, hoy está en la tumba. Se está pasando la tumba, es feliz. Seguro está pues siempre con su DVD, con su música y con sus auriculares ahí, no. Él tenía otro sistema de forma de sentirse bien ahí. Su mística, su desprendimiento. Ahí se desprendía. Y mismo actualmente hay iniciaciones, especialmente la masonería, práctica. El iniciado tiene que estar dentro de un cajón. Para las pruebas iniciáticas tiene que estar dentro de un cajón de muerto. Pero no hace la práctica de la muerte, sino se queda ahí un rato largo, ahí, no sé, el tiempo que el gran maestre le obliga a estar en la prueba. Pero estas son todavía costumbres que vienen del Antiguo Egipto. No, no estaba dentro del cajón. Los egipcios no usaban la palabra cajón. Posiblemente todo es distinto, pero la esencia es la misma. La misma esencia. El hombre buscaba cómo encontrarse consigo mismo y cómo no tener miedo a la transición de ir de una vida a la otra. Pensar en la eternidad o pensar en nuestras vidas, eso era muy especial de los egipcios. Yo tuve un encuentro hace muchos años con un hombre que fue muy famoso en Brasil. Y era un médium y a la vez un gran hombre. Por una razón especial estuve en Buenos Aires y nos conocimos, aunque fue más por accidente que por otra cosa. Un accidente que le hicieron hacer a él, pero el destino nos llevó a unirnos. Él le llamaba el chico Xavier. No sé. Un Brasil lo admira, un Brasil lo lloró cuando murió, un Brasil lo admiró y lo amó, un Brasil. Hablar del chico Javier es hablar de alguien importante como si fuera un prócer en Brasil. Y fue un hombre sencillo, común, que hablaba con los muertos. Y él habló con mi padre. Y a mí se me pararon los pelos en la cabeza hablar con mi padre, que no sabía nada de mi padre y no sabía ni cómo murió, ni nada, 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 nada. Y habló como mi padre me hablaba a mí, con el mismo lenguaje. Yo digo que hay cosas que son sobrenaturales, que son maravillosas,
En esa parte yo le envidié, me acuerdo que le envidié, porque yo no lo puedo hacer, porque yo no lo puedo hacer. Hay cosas que yo también quería hacer, pero en mi escuela me ponía límites en mis prácticas y mis experiencias. Podía admirar a Allan Kardec, podía admirarlo al kardecismo, a la parte espírita, podía admirar, pero no podía estar adentro. Lógicamente que tenía mis límites. Mi escuela iniciática está acá, acá sí y acá no. Pero ese hombre me dijo también que él hacía las prácticas de la muerte. Se desprendía, se desprendía. ¿Y qué siente este chico cuando usted se desprende? La maravilla de la maravilla. Es algo eterno, algo fantástico, algo maravilloso. Me hablaba en portugués, se comprende. Y yo contesto lo mismo, algo maravilloso. Posiblemente esa esencia la aprendimos de los antiguos egipcios. Encontrar algo más que una muerte brusca, sino en cuando llegue el momento de la muerte, recibirla con los brazos abiertos, decir, bueno, has llegado, acá estamos. Pero siempre teniendo el sabor y el gusto de saber que es hermoso, que es hermoso. Posiblemente las muertes trágicas, en las guerras, en los desastres, en los crímenes, en los suicidios, tendrá otro gusto que yo no lo conozco. Pero en lo natural, la muerte, la que yo conozco, es maravillosa. Si los egipcios fueron adoradores de la muerte, ya por sus tumbas, por sus monumentos, por su religión, fueron todos admiradores y adoradores de la muerte. Creo que hubo una razón de eso. Hubo una civilización que duró 5.000 años gracias a adorar la muerte. Se sentían fuertes, se sentían seguros. Y cuando iban a las guerras, iban cantando a morir, sabían que la muerte es también algo hermoso que les espera. Fíjense hasta qué punto le puedo decir lo que es eso. Usted dirá, maestro, me van a apuntar, maestro, ¿tú cantarías allá la muerte? No, no, porque tengo muchas cosas acá que quiero. Y yo sé también que tendría que desprenderme de ellas. Y eso me cuesta. Más me cuesta desprenderme de ellas. Eso es lo más importante para mí, es separarme de lo que amo y de lo que quiero. Pero en el viaje astral, que se llama hoy actualmente así, ese es el término que se le puso, ¿hay alguna diferencia con la experiencia de la muerte? No, creo que no hay. Y si la hay, no es lo mismo y ya no sirve para mí. Y ya no la conozco, la desconozco. ¿Cómo se hacía la experiencia de la muerte iniciáticamente? ¿Cómo lo hacíamos nosotros? Lógicamente que tenemos nuestra vestimenta, que es negra y con un cordón. Todos los iniciados lo hacemos así. Vestimos para que no se vea nunca la vanidad de la persona que va a mostrar su traje, va a mostrar su blusa más linda, o va a mostrar su collar o sus atractivos. Porque tenemos que apacar la vanidad. Tenemos que tratar de mejorarnos nosotros mismos y no ser egoístas, ni vanidosos, ni ambiciosos. Muchas cosas tenemos que dejar de lado.
para entrar en la pureza, para entrar en la forma iniciática. Lógicamente que la iniciación no es para todos. No todo sirve para la iniciación. Nosotros invitamos a todo el mundo para que entre en la iniciación. Pero yo sí que hay un filtro. Un filtro. Que el filtro es más normal y natural que aparece. Después la persona abandona, dice esto no es para mí. O esto es, sí es para mí. Siente los límites. Siente que este camino es de él o este camino no es de él. Pero yo jamás le cerraría la puerta a una persona así que quiera iniciarse. Posiblemente ella misma se puede cerrar la puerta de no volver. Pero yo jamás la voy a cerrar. Yo jamás voy a cerrar la puerta a alguien que quiere una oportunidad para encontrar su verdadera misión en su vida y encontrarse a sí mismo y saber cuál es su camino, cuál es su verdad. No, no voy a cerrar la puerta. Muchos no quieren saber. Muchos no les interesa. Muchos quieren vivir el hoy como sea. Como sea, dentro de un placer, dentro de una comodidad y nada más. Pero hay otros que no ven en la comodidad y en el placer un motivo de vida o una razón por qué vivir. Puede ser muy lindo tener una comodidad. Yo también estoy de acuerdo en tener comodidades. Estoy muy de acuerdo de tener muchas cosas lindas que la ciencia y la técnica nos están dando y no rechazarlas, pero siempre pensando en esa luz. En esa luz. Y siempre, como un ciego desea ver la luz, así deseo yo ver mi propia luz constantemente. Aunque es un dicho egipcio, la que estoy diciendo ahora, yo para mí es muy clásico en mi propia vida. Siempre dentro de la práctica de la muerte he encontrado hasta mi destino. He sabido de lo que es destino. A veces en la experiencia de la muerte aparecían imágenes. Aparecía un rostro de una mujer, un rostro de un muchacho joven que podía ser mi hijo. En otras vidas. En otras vidas. Quiero decir usted una cosa. Hace unos días atrás vino una mujer blanca, de canas, muy blanca de cara, muy avejentada, ya con una persona bastante mayor y con una pregunta. Hay un hombre joven en mi vida. ¿Qué es ese hombre? ¿Por qué me quiere? Porque yo lo amo. ¿Qué fue mío? ¿Un hijo? ¿Un nieto? Yo le dije, fue su amor, fue su hombre. Ay, no puede ser. Yo no voy a ser ridículo. No puede ser ridículo. No puede ser ridículo. Si nosotros vamos a ir por el camino de no ser ridículo, yo no estaría sentado acá. Porque tantas cosas que son ridículas y yo las hago. Que parecen ridículas para una persona racional. Para una persona lógica, como yo pienso o como yo vivo, yo voy a tomarlo como una forma totalmente anormal. No. Les puedo asegurar que hay cosas que son maravillosas y que no son lógicas. Siempre me acuerdo, como dijo Cervantes, la gran razón la encontré en la sin razón. La gran razón. La encontré en la sin razón. Y yo también encuentro la verdad en lo que parece una fantasía, una imaginación, una mística, un sueño.
Por eso, hablando de todo eso, siempre estuvo mi vida unido a la magia, y la magia es algo que siempre me llamó la atención. Desde chico me gustó la magia, me gustaban los magos, me gustaba ir a un circo a ver cómo hacían magia y trucos. Aunque yo sabía que era un truco, me gustaba verlo igual, porque de chico me gustaba la magia. Hoy en día, cuando veo un tarot, y si no el tarot que todos esos tiros no tiene magia, no tiene una parte que debe ser sin la razón o sin lógica, no es tarot. Si es un tarot lógico o racional, no es tarot. Tampoco puede ser tarot racional. No existe. Existe una mística racional, existe un amor racional, existe una religión racional, existe un Dios racional. No. No. ¿Creemos en la forma racional? ¿Tenemos fe en la forma racional? No. Lejos de todo eso. Hacemos rituales y estamos en creencias que a veces parecen estúpidas, pero nuestra alma nos pide y tenemos un hambre de ellas y lo hacemos. Y nuestra mente dice, ay, qué estúpido hacer esto. Y nuestro corazón siente que hay que hacerlo. ¿Y a quién le tenemos que hacer caso? Un místico hace caso al alma y no al cerebro, no a la mente. Por eso, hablando de este tema que siempre me encantó, cuando yo hacía la experiencia, veía rostros, veía imágenes, se me aparecía como si me estuvieran acompañando en la muerte. Personas que habrán muerto junto conmigo en otras vidas. Qué lindo, qué hermoso. Encontrarme con seres que quieren estar conmigo en la muerte, porque estuvieron conmigo en la muerte en otra vida. Qué hermoso. Y esa experiencia hace muchísimos años que la hago. Muchísimos. Más de 40 años, gracias. O 50 años. Imagínense, yo me sentía tan joven cuando las hacía. Tan inmaduro en muchos aspectos cuando se hacía. Sin embargo, me hicieron madurar. Me hicieron madurar. La muerte me hizo madurar en la vida. Gracias a la muerte vivo mucho mejor. Gracias a mi experiencia de la muerte vivo una vida fantástica. Mi vida es fantástica, es maravillosa. Gracias a la muerte. Gracias a mis experiencias, porque dejan las huellas en el alma cada experiencia que uno hace. No precisa hacerlo todos los días, aunque lo haga una vez por año, una vez cada 2 años. Queda marcado, la muerte marca, con una felicidad tan linda. Y cuando uno siente que va a una operación y tiene miedo, y cuando el miedo se va, uno siente que la experiencia de la muerte tiene su efecto. Entonces usted no pasa por un estrés fantástico, maravilloso. No hay estrés, no hay bajas defensas, no hay enfermedades. 2 más 2 son 4. Le hablo de una lógica. ¿Para qué sirve hacer una experiencia de muerte? En la iniciación, después del tiempo, hubo un tiempo acá muy especial en Uruguay, que todos pasamos un momento difícil y tuvo que suspender muchas cosas iniciáticas. La política era difícil con nosotros, la policía era difícil, el ejército era difícil y constantemente éramos invadidos y entonces no podíamos hacer muchas cosas. Pero y quedamos un poco
diremos, alejados de esta experiencia, por falta de costumbre, porque antes lo hacíamos constantemente, después lo dejamos de hacer. ¿Por qué lo dejamos de hacer? No sé, no sé. Será un ciclo iniciático que lo dejamos de hacer. Pero creo que volvemos, siempre vamos a volver a lo grande, a lo importante y el camino para crecer. Por eso te digo que vamos a volver a la experiencia de desprendernos, de sentir, de mirarnos. Este es el cuerpo, este es tu cuerpo. Uno se ve a sí mismo, se ve. Y cuando se mira de afuera, no es como un espejo, no, es mucho peor que un espejo. Es mucho más realista. Algo depresivo, algo que rechazamos. Lo rechazamos a eso. Rechazamos la vida en ese momento. Pensar que el cuerpo respira, todo funciona, pero nosotros no estamos adentro, estamos afuera. Le voy a contar una experiencia que yo tuve cuando hice la experiencia esta. Yo tenía un gran sentimiento por una mujer, algo muy importante para ella, muy importante. Pero cuando yo hice esto, el sentimiento por esa mujer desapareció. Y yo no entendía por qué dejé de querer a esa mujer. No éramos nada, éramos simplemente amigos. Nos encontrábamos en café y tomábamos algo. Pero no había algo importante. Pero me gustaba estar con ella. Y me gustaba mirarla. Me gustaba observarla. Y tenía un placer de ver su cuerpo, de verlo. Porque más que mirarla, no existía. A veces, el mirar algo también nos da un placer cuando nos gusta. Nos abre el apetito, nos abre los deseos. Y en este caso, hay un llamado al libido posiblemente y una tensión al libido. Pero después de esto, yo no entendí por qué cuando ella me llamaba por teléfono, yo no iba. Tenía excusas para ir. No entendía qué me pasaba con ella. Era tan amiga, éramos como hermanos. Y de repente se terminó. Como yo tengo a quien consultar, siempre consulto, siempre tengo mi espíritu que está presente al lado mío, mi K, que me responde a mis preguntas. Dejé pasar mucho tiempo porque tenía vergüenza de preguntar por algo que no era nada. En su principio no era nada, no era un amor, no era nada. ¿Y qué se terminó? ¿Qué? Nada. Nada se terminó. Pero yo sentí que algo sí se había terminado. Y la respuesta fue, era mejor, era mucho mejor que esta amistad no siguiera. Qué lindo, qué linda respuesta. ¿Y por qué era mejor? Porque algún día te ibas a sentir traicionado por ella, en la amistad, y vas a sufrir. Qué lindo, qué hermoso. Una experiencia de muerte que me dio una luz. En la muerte encontré la luz. Qué hermoso encontrar en la muerte la luz que uno muchas veces necesita para la vida. Tantas verdades que la buscamos, no sabemos dónde encontrar una respuesta. Y la tenemos. Y a veces, sin explicación, está. Me gustaría que vengan. Y los que les interesa la iniciación. Lo que le interesa esos viajes astrales, el más allá. Y el que le interesa son los lunes. Cada lunes tenemos una clase iniciática, donde ustedes se van a encontrar
con un grupo bastante grande que visten de negro, aunque el que entra no está obligado a vestir de negro, no está obligado a vestir la nuestra túnica ni usar un cordón, pero se sienta y escucha y prueba y ve si le gusta o no le gusta, si siente este camino o no lo siente. Es una invitación para eso.